Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hasta la cocina, programa patrocinado por Super Aquí, Martes de Fresco y Club Libanés. Bienvenidos a mi cocina, me llamo Lina Daher y mi maquillaje me lo hizo Lili Valadez, el cual le agradecemos mucho. Hoy nos vamos a preparar un desayuno típico libanés, que es el platillo básico de este desayuno, que es una masa que se prepara para los tres tipos que vamos a hacer, que es lahm ajin, ajlat bayt y manush zatar. Bienvenidos. Les voy a dar los ingredientes de nuestra base para los tres platillos, que es la masa. La masa lleva 1 kilo de harina de trigo, 2 sobres de levadura de 11 gramos, son aproximadamente 4 cucharadas chiquitas, 1 cuchara de sal, 1/4 de taza de aceite de olivo o vegetal, 1 taza de agua a temperatura ambiental, 1/4 de taza de agua tibia para la levadura, 1 cucharadita de azúcar. Ahora vamos a preparar nuestra base de los tres platillos que vamos a preparar, que es la masa. Primero necesitamos 1 kilo de harina que se compró en Super Aquí. Lo vertimos en un traste. Le hacemos un hueco en medio. En una taza de agua que la puse en la microondas por 30 segundos para que sea tibia el agua. Le vamos a invertir 2 sobres. Cada sobre tiene 11 gramos de levadura. Son aproximadamente, cada sobre son 2 cucharadas chiquitas de levadura. Entonces son 4 cucharas chiquitas en total. Entonces esta levadura le vamos a poner 1 cuchara de azúcar, 1 cuchara chiquita de azúcar. Le vamos a mezclar y la vamos a poner en un traste que se va a tapar para unos segundos para que se active la levadura. Por mientras, vamos a mezclar los otros ingredientes, que le vamos a poner los ingredientes secos, que es, aquí son 2 cucharas chiquitas de sal, 1/4 de taza de aceite de olivo y se pone aquí 1/2 taza de agua, pero lo voy a poner la mitad ahora y lo vamos mezclando. Lo vamos a poner la mitad, ¿por qué? Porque al rato vamos a poner el agua que mezclamos con la levadura para que no pasen de agua. No todas las harinas necesitan el mismo misma cantidad de agua. Hay harinas que lleva un poco más de agua, hay harinas que lleva un poco menos de agua. Entonces es sobre lo que pide la harina, es dependiendo la marca de harina. Hay que seguir mezclando hasta que quede una masa unida y que se deje de ser pegajosa. Entonces aquí, como vemos acá, empezó a salir unas burbujas. Eso nos indica que la levadura es muy buena y no está por empaque que está echada a perder o algo. Entonces ahora lo podemos mezclar, ponerlo todo, lo seguimos mezclando. A mí me gusta usar los guantes para que no entre a las uñas la comida. Son guantes, no son de látex, son de nitrilo y no tienen harina ni tienen látex. Ahora que terminamos, va a quedar la masa hasta el traste, va a quedar limpio. Todo lo que ven acá. Entonces aquí me está pidiendo agua la masa. Me está pidiendo un poco de agua la masa. Cuando ven que está seco, entonces le agregamos un poco más de agua. Entonces vamos a dejarla que repose. El clima de Mérida se requiere reposar de 2 a 3 horas no más, porque tenemos un clima muy caluroso. A los lugares fríos se amasa en la noche
ya para al día siguiente ya descansa la masa y se debe de duplicar. Se levanta, se eleva la masa hasta llenar el traste. Vamos a un corte comercial y regresamos. David, regresaste. Sí, he vuelto porque aquí todo está fresco. ¡Ay, sí! Y barato. Aquí está bueno. ¡Martes de frescos! El super martes ya nos llegó. Vemos el próximo martes. Aquí, con lo más fresco y lo mejor de las... Noticias Teleplay te mantiene informado de lunes a viernes a las 6 p.m. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Regresamos del corte, ahora vamos a hacer el relleno del lahm vajin, que es, en Super aquí compramos, la verdad, los muchachos de carnicerías muy amables. Esta carne pedí carne de res molida, pero la pedí que la muelen doble veces. Entonces, muchachos, cogí la carne, entró, la molió dos veces y me la dio. Eso sí tiene que ser doble molida. Se le agrega tomate, un tomate picado pequeño. Yo la había picado antes. Chile morrón rojo. Tiene que ser fresco. De lata no lo recomiendo porque le sale mucha agua. Una cebolla picada, pero eso sí, tiene que ser picado muy fino. Una cebolla picada muy fina. Habanero. A mí, la verdad, en mi familia nos gusta el picoso, entonces le agregué medio habanero, picado muy, muy chico. Yo soy libanesa, pero como llevo más de 20 años acá, ya me acostumbré al picoso, entonces por eso le agregué picoso. Aunque en Líbano sí hay chiles picantes, sí le agregamos, pero no suele que nos guste el picoso tanto como aquí, ¿no? Entonces, y es un chile dulce. Es un chile dulce chico, que lo corté muy chico. Le quité la semilla, obviamente todo sin semilla. Y le voy a poner un puño de piñones. Es opcional, si les gusta poner piñón, adelante. Si no les gusta, también es opcional. Pero sí le da mucho sabor y sale muy rico. Y sí les recomiendo ponerle. Es un puño. Yo no lo... hay personas que lo fríen con aceite de olivo, queda doradito, pero como se va a hornear, se va a pasar de tostado y se va a quemar, entonces lo recomiendo ponerlo así como viene en la bolsita. Y esto le vamos a agregar, es una salsa de granada que hecha en manos de mi abuela materna, que es muy especial para mí. Y esto sí lo pueden, sí lo pueden encontrar en las tiendas que venden ingredientes orientales. Entonces vamos a agregar 3 cucharas. Le da mucho, muy buen sabor, entonces recomiendo mucho ponerlo. Aunque pueden no usarlo, pero yo sí les recomiendo ponerlo para que tenga el sabor libanés que debe tener ese platillo. Le pones sal y pimienta al gusto. Le pasé un poco de sal. Y ahora mezclamos todos los ingredientes. Lo mezclamos muy bien. Entonces ya tenemos listo el relleno de la primer platillo, que es la lahm vajin, que al rato lo vamos a agregar a la masa y hornearla. Ahora vamos a hacer el lahm vajin. Que vamos a agarrar un
un poco de masa, que quedó muy linda la masa. Mira qué bonita quedó. Vamos a hacer unas bolitas. Ponemos la harina y la amasamos. La dejamos reposar. Hacemos unas 4 bolitas más o menos. Hacemos unas bolitas. Amasamos. Por dentro. Lo vamos a hacer por dentro. Así como lo estoy, como ven, así por dentro la bolita. Ponemos un poco más de harina. Volteamos. La dejamos así descansar. Y hacemos 4. ¿Por qué 4? Porque vamos a hacer el lahmacun. Al ratito vamos a hacer el manush, que lleva el orégano, zaatar del libanés, que lleva el ajonjolí. Y también vamos a hacer la tarta de ajonjolí, que lleva el huevo y la mozzarella, que es delicioso, les va a encantar a toda la familia. Lo vamos a amasar para que quede una masa del tamaño que queremos. No tiene que ser un tamaño específico de masa o circular o como quieran. No tiene que ser perfecta, ¿no? Ok. Lo podemos hacer redonda, así como está, y amasarla, ponerle la carne encima. Pero yo lo voy a hacer como tipo un barquito. Tipo barquito, y lo voy a... Ahorita lo vamos a ver cómo, para que diferenciarla con el manush de orégano. Antes que nada, ya está el horno. El horno ya está calentado a 180 grados. Aquí puse papel encerado a una charola que tengo que va a entrar al horno. Le voy a poner aceite vegetal. Este aceite también lo pueden ver, lo pueden encontrar en el super aquí, que es un producto yucateco. Ok, entonces ahora le vamos a poner la masa en el sartén. Y ponemos de último la carne. Ese platillo se puede también preparar para alguna fiesta que tienen. Hay otra forma de presentación que ahora lo vamos a hacer rapidísimo. También vamos a hacer tipo barquito. Para que no es para que salga, pero es como una forma de presentación. Sí se cueza. Hay gente que piensa que la carne es cruda, no se va a cocer, pero sí se va a cocer. Les prometo que sí. Y para que se vea bonito, podemos ponerle un poco más de piñones encima, que le da un sabor delicioso. Aparte, es muy nutritivo. Y acá podemos hacerlo de otra forma para hacer bocadillos para alguna fiesta o reunión que tenemos en casa. En cualquier vaso que tenemos, podemos hacer unos circulitos. Circulitos que nos sale en el círculo que hicimos. Y igual le ponemos un poco de harina. Y volvemos a expandir. Es para alguna reunión o alguna fiesta que tenemos. Les recomiendo mucho. Es algo muy rico y muy presentable platillo que podemos llevar con nosotros. ¿Cómo se va a rellenar? Es poner un poquito en medio. Y hacemos una estrellita. Se cierra así, se cierra y luego se pone así. Es como bocadillos. Yo les recomiendo ponerle unos 3 piñones al final.
aunque ya tiene adentro. Pero como ya está escondido, es muy buena presentación que se vea el piñón arriba. Antes de meterlo al horno, hay que barnizarlo con una yema de huevo que se va a batir muy bien y se barniza toda la masa alrededores. Se pone al horno unos 20 a 25 minutos o hasta que se cueza la carne para que quede brilloso y crujiente. El super martes ya llegó, el martes de super aquí, con lo más fresco y lo mejor de las ofertas frescas para ti. Aquí lo bueno y barato, los martes puedes encontrarlo. Marchanta, pásele a comprar, aquí le damos un sabucán. ¡Martes de fresco! Pásale, Marchanta, aquí sí le alcanza. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos, ahorita el manush como ese es zaatar. Ese zaatar lo pueden encontrar en el barudi, que son especies como orégano, varias especies, comino, muchas cosas que lleva adentro, y con ajonjolí tostado. Esto yo la verdad me lo mandaron de Líbano, pero aquí lo pueden encontrar en el barudi, lo pueden encontrar en el fenicio. Todos conocemos el fenicio, el panadero fenicio y el barudi. Entonces, ese zaatar, yo creo que me pasé un poco. Lo vamos a mezclar con aceite de olivo. Lo mezclamos. No queremos que sea muy aguado. Bueno, que sea muy líquido, mejor dicho. Ni tampoco que sea muy pastoso. Yo creo que le falta un poco. Es como para cubrir el orégano, cubrirlo. Así debe de quedar. Entonces, se pone unas 3 cucharas chiquitas a cada masa. Y luego se extiende. Y esta, bueno, en el sartén, en la charola, puse papel encerado, le puse un poco de aceite vegetal, aceite ISA vegetal, que es aceite de producto del estado, y se extiende así hasta las orillas, se extiende bien, luego se marca con los dedos así, con un tenedor voy pinchando, bueno, marcando para que respire al hornear, para que se cuece bien la masa. Entonces, de aquí vamos a poner al horno igual 180 grados, y esto lleva menos tiempo, unos 10-15 minutos ya queda, no como la carne que necesita más cocción. En la parte de arriba lo ponemos más alto, unos 10-15 minutos. Ahora el último platillo que vamos a hacer, que es la jetbed. La jetbed se la recomiendo mucho, que es favorita aquí a mis hijos, aquí en la familia. Primero hay que poner el aceite. Voy a agarrar la brocha y voy a untar un poco de aceite al molde. Y de aquí ya había amasado esa masa. Voy a extender.
Es un molde que pueden usar cualquier molde que tenga esos como tipo dientitos a los lados. Les sale muy bien. Hay personas lo hacen a mano y se pone el horno, pero no sale tan perfecto, tan bonito. ¿Sí? Y tiene que ser la masa un poco más gruesa para que no se rompa. Ahora, ya desde que quedó así, vamos a agarrar 5 huevos. Lo vamos a abrir. En este platillo voy a usar queso mozzarella rallado, que igual lo pueden encontrar en super aquí. Al igual manera lo pueden ocupar el queso manchego. Entonces es al gusto el queso. Y voy a poner una cuchara de orégano. Es al gusto igual. Voy a poner muy poquita sal. Igual es al gusto. Lo voy a mezclar. Y ahora se pone directo a la masa. Eso se pone unos 10-15 minutos en el horno. Aquí ya quedó la lahm bajin, ya quedó. Entonces en un ratito lo vamos a presentar en sobre una tabla para presentar el desayuno típico libanés. Cabe mencionar que la masa que hicimos, que quedó acá, es la misma receta para hacer empanadas, es la misma receta para que puedan hacer una pizza. Empanadas que gusten, empanadas de acelga, empanadas de espinaca, empanadas de carne, hasta una pizza pueden hacer. Entonces se puede guardar en la nevera hasta una semana, pueden sacarla y prepararla al momento. Les recomiendo todos esos platillos que les enseñé hoy a hacer. Recomendable hacerla al momento. Eso se guarda en la nevera y al momento se puede sacarlas para preparar a su familia. Cuando salen esas burbujas en la masa, significa que la masa salió muy buena. Entonces debe salir esas burbujitas. Cuando amasan la masa y al hornear no salen esas burbujitas, significa que no salió bien la masa. Bueno, aquí ya casi estamos terminando el desayuno típico libanés. Vuelvo a agradecer el grupo aquí, Super Aquí, por su confianza, por invitarme a este proyecto. También al Club Libanés, gracias por la confianza igual. Y por invitarme al grupo, al programa Hasta la Cocina. El último platillo que voy a cortar ahorita es el Ajed Bed, que es el huevo con la mozzarella que hice. Entonces lo voy a cortar. Queda como... Voy a cortar con la cortadora de pizza. Aquí es el lahm bajin. Aquí el manush, el labni hecha en casa. Y las verduras, el pepino y tomate. Todo lo pueden encontrar en Super Aquí. Ese pepino persa no necesita pelar, es súper tierno. Por eso lo presentamos así. Es una sugerencia cómo pueden comer el manush con labne, con aceituna negra, tomate y pepino. Agradezco al Club Libanés por la confianza, por la invitación, y al grupo Super Aquí, Martes de Fresco. Y muchas gracias a Lili Valadez por su maquillaje. Me encantó, muchas gracias Lili. Súper recomendable. Aquí está el desayuno típico libanés. Espero que les guste. Sabores del Bled, que es de Líbano. Espero que les guste. Cualquier duda que tengan, por favor, déjamelo saber comentando el video. Y con mucho gusto les contestaré. Buen provecho. Gracias.